Hola compas, hace tiempo que no ponemos intervenciones de políticas y políticos en el Parlamento. Pues bien, hoy traigo una bastante contundente del diputado de Compromís, Joan Baldoví. En este caso, le da un repaso brutal al partido de ultraderecha Vox. Vamos a escucharle. Vox tiene un problema. Vox tiene un problema con las mujeres. Se ríen los señores de Vox. Les voy a explicar el problema. Las mujeres son las que menos votan a Vox. ¿Y saben cuál es la franja de edad de mujeres que menos vota a Vox? Las mujeres de más de 65 años. ¿Y saben por qué? Porque conocieron la vida bajo la dictadura franquista. El paraíso perdido de Vox. El paraíso perdido de Vox. Una época sin libertad, sin derechos, cuando las mujeres eran ciudadanas de segunda y tenían que pedir permiso a su marido para abrir una cuenta bancaria o para pedir el pasaporte. El señor Aguirrechea se preguntaba ¿cuál era el referente de Vox? Dos, la dictadura franquista o Arabia Saudí, donde las mujeres están igual. Por poner dos referentes de Vox, Arabia Saudí, donde por cierto el rey emérito tiene su exilio dorado. Estas mujeres no les votan porque saben lo que es Vox. ¿Saben lo que se ha avanzado en estos años, durante todos estos años, y saben lo que retrocederían si alguna vez llegara Vox a gobernar? No tenemos ninguna duda. Habría un retroceso en derechos y libertades. En derechos y libertades de las mujeres, en derechos y libertades de los ciudadanos. Y este ripio de emoción me lo confirma. Y sí, claro que hay violencia de género. 11.128 mujeres asesinadas desde 2003. En 2019, 31.000 mujeres sufrieron la violencia de género. Y solo ustedes la niegan. Mire, uno de los días más emocionantes que he vivido en este Congreso fue ahora, hace casi un año, cuando les dejamos solos con sus mentiras, con sus patrañas, cuando diputados de todos los partidos fuimos capaces de aplaudir a diputadas de Esquerra Republicana, de la CUP o de Ciudadanos sin ningún atisbo de duda. Fue emocionante. Ese día me emocioné. Les dejamos solos con sus mentiras. Hoy ya no le herimos 1.081 nombres. Hoy habría que añadir los nombres de 47 mujeres más. Sí, señoras, señoras y señores de Vox, tienen razón. Solo queda Vox. Solo queda el ridículo de voz de Vox cuando presenta este bochorno. Este esperpento de emoción. Muchas gracias. Gracias. Gran intervención de Baldoví, además un político que habla como muy pausado y se le entiende muy bien. Te da los tiempos para reflexionar mientras él sigue hablando, ¿no? Y yo me quedo con la segunda parte de su intervención cuando dice, utiliza el eslogan de Vox, que es solo queda Vox, en su propia contra, ¿no? Vox se quedó solo en su intento de revocar la ley de violencia de género. O sea, cuando esto pasa en el Parlamento, hay que celebrarlo. Cuando este partido de extrema derecha niega la violencia de género, que en el Parlamento le dejen solo, es una absoluta victoria de toda la sociedad. Todos los grupos parlamentarios se han mostrado en contra de esta supuesta ley intrafamiliar que quería proponer Vox, ¿no? Gran intervención de Joan Baldoví y esperemos
que en futuras votaciones Vox no solo se quede solo aquí, sino en todas y en cada una de esas votaciones. Que terminemos por erradicar el odio que emana este partido de las instituciones. Si crees que nuestro contenido es necesario para generar conciencia, puedes apoyarnos en Patreon a través de este enlace. Por ahora, eso es todo. Un saludo.